Es para mí un gran honor presentar a una especialista en educación y museos, la doctora Silvia Alderoqui. Es licenciada en Ciencias de la Educación, especialista en la didáctica de las ciencias sociales, el arte y la pedagogía urbana. En el año 2002 participó en la creación del Museo de las Escuelas en la ciudad de Buenos Aires, del cual fue su directora hasta diciembre de 2016. Coordinó el proyecto ganador de la primera edición del Premio Educación y Museos de Ibermuseos 2010. Profesora de cursos de posgrado, maestrías virtuales y presenciales en la Universidad de Buenos Aires, Universidad de Tucumán y Universidad Nacional de Córdoba. Es además colaboradora en la Universidad de Murcia, España. Es especialista en curaduría educativa y educación en museos, autora de libros referidos al campo educativo en los museos y la educación patrimonial. Actualmente se desempeña como coordinadora de programas de públicos, Centro Cultural de la Ciencia C3 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Es un gran placer y un honor poder compartir este espacio contigo. Muchas gracias. Muchas gracias, Graciela. Muchas gracias a la comisión organizadora del Congreso por haberme invitado. Te escuchamos. Todo Bien. oídos. ¿Se ve bien? Bueno. Estoy compartiendo bien la pantalla. Necesito hacer esta pregunta porque yo no los veo. Sí, estás compartiendo pantalla. Perfecto. Bueno, el nombre de este momento de conversación con ustedes, aunque sea así en forma virtual, tiene que ver con esta idea de los especialistas o profesionales de la educación en museo como especialistas en visitantes, invitados, públicos. El campo de la educación en museos es un campo que en la historia de los museos, aunque la función educativa esté desde sus orígenes, es un campo joven profesionalmente en términos de su reconocimiento y de su extensión en los museos. Y una de las características que lo han consolidado como tal es poder ir encontrando esta especificidad del trabajo, que ya no es tal vez como en digamos, en las representaciones iniciales, como los encargados solos de atender a los públicos o de diseñar actividades para los públicos, sino de verdad en convertirse en especialistas de esos públicos a los que cada museo se dirige, que cada museo intenta seducir y conquistar o con los que cada museo trabaja. Entonces, para hacer esta presentación, vamos a ir recorriendo como cierta genealogía en la concepción de los públicos, de los visitantes, y alrededor de ciertos imaginarios vinculados con la idea de públicos. Y me van a acompañar imágenes del fotógrafo Thomas Struth, que se dedica, entre otras cosas, a fotografiar a los públicos en los museos. Esta es una imagen de una visitante observando las fotos que Struth tomó en la academia en Florencia de público mirando al David, a la estatua del David. Entonces, ¿qué son los imaginarios sobre los públicos? Los imaginarios sobre los públicos son como esas ideas o esas construcciones que fueron cambiando con los tiempos y que han ido variando en función de lo que se considera que es un sujeto educado, en función de cómo se iban considerando las personas encargadas de la atención de esos públicos, en cómo se iban diseñando los estudios de público y en las representaciones que se tuvieron también en las distintas épocas acerca de quienes no visitaban los museos. Entonces, lo que yo les propongo es un recorrido genealógico, una mirada sobre las actuales tendencias de museo en vistas a lo que nosotros podríamos llamar como construcción de cartografías que sean útiles para el trabajo de cada museo, para el conocimiento de sus públicos.
Yo, mirando el programa del Congreso y relevando así como en un ejercicio rápido en función de los títulos de las presentaciones que estuvieron ayer y que van a estar hoy, relevé como un listado de palabras, ¿no? Un listado de palabras que, digamos que son parte como del corpus de todos los estudios de museo, pero destaqué sobre todo las que, digamos, son como más estructurales al campo de la educación, entre ellas el aprendizaje, la identidad, la participación, la cultura participativa, la transformación, los jóvenes, la familia, las comunidades, el patrimonio, los docentes y, por supuesto, todas las reflexiones a las que nos han llevado los tiempos de pandemia vinculadas con los museos virtuales, y este efecto, todo lo que nos provocó investigar y pensar qué era esto de estar durante tanto tiempo sin los públicos, o sea, o con los públicos a través de las pantallas. Entonces, imagino que, bueno, que habrá habido mucho debate y discusión en las presentaciones. Entonces, bueno, yo los voy a invitar a hacer como este recorrido que seguramente va a resonar con muchas de las cosas que ustedes ya estuvieron compartiendo. Entonces, la idea no es preguntarnos sobre un concepto original o un concepto esencial acerca de qué son los públicos, sino que la idea es atravesar como distintas épocas tratando de entender cómo se iban produciendo las distintas concepciones. Entonces, vamos a iniciar esta idea, este recorrido, con estas categorías están armadas a partir de una investigación sobre sujeto educado realizado por la especialista Lynn Fendler y la construcción de nociones de audiencia de museo en museos de arte de Ellen Ellerys, más aportes propios y de otros investigadores. Y sobre todo, cómo fueron variando los objetivos y metodologías de la investigación de los públicos. Entonces, la primera fase de esta genealogía corresponde a lo que podríamos decir el siglo XIX, arranca en el siglo XIX, y entonces, como ahí dice, la concepción de sujeto educado es un sujeto disciplinado y el objetivo, digamos, del trabajo con los públicos es lograr esta mirada ilustrada. Para lograr esta mirada ilustrada, los encargados son los guías de museo. La categoría de públicos es una categoría de público general, pero es una categoría de público que está educada y que se deja guiar por el personal del museo y tiene como aspiración tener una mirada disciplinada. La mirada disciplinada es esa mirada que observa y que observa los objetos, pero que observa los objetos desde cierta distancia, porque los objetos en esta época de los museos están todos atrás en vitrinas. Los cuerpos de los visitantes también están disciplinados y se observan en muchos reglamentos de la época acerca de cómo había que comportarse en los museos, cuestiones vinculadas con no escupir, no comer, no beber, vestir de determinada forma para asistir a las exhibiciones. En cuanto a las investigaciones de museo en ese entonces, las primeras de las que se tiene conocimiento, que se publican en el año 1916 de Benjamin Gilman, empiezan a hablar ya de la fatiga de los museos, de la fatiga de los visitantes, y digamos, su equipo estuvo muchas horas mirando los cuerpos de los visitantes y las distintas posiciones que asumían los cuerpos. Incómodas en algunos casos, por eso hablaba de la fatiga, después de determinado tiempo de estar recorriendo estas exposiciones, que como sabemos cuando observamos imágenes de la época, los cuadros estaban como muy apretados entre sí, y estaba más la lógica, digamos, de la colección que la lógica del que miraba esa colección. Veamos la segunda fase de esta genealogía y es lo que se llama sujeto autodisciplinado.
Este enunciado está vinculado con el surgimiento de la psicología moderna a inicios, digamos, del siglo XX, y habitualmente está descrito como un sujeto masculino que sabe que pertenece a una sociedad, que es consciente de sus necesidades, habilidades y aptitudes, y que puede autogobernarse y que tiene mucha fe en la educación y la necesita. Desde esta óptica, la construcción de la audiencia de museo se vincula con el inicio de lo que serían las clasificaciones de los públicos. Entonces aparecen las diferencias entre grandes y chicos, entre novatos y expertos, entre profesionales, entre distintas clases de públicos a los que los educadores de los museos, guías y educadores de museo, tienen que diseñar dispositivos especiales para su educación y formar lo que sería el ojo conocedor. El ojo conocedor, en francés, el connaisseur, que es sensible al buen gusto. Y esta perspectiva en su desarrollo coincide con los resultados de las investigaciones que Bourdieu y Darbel iniciaron hacia finales de la década del 60. Y sobre esta idea, o sea, sobre todo esto que había estado sucediendo en el siglo XX hasta esta investigación, con esta investigación ellos, realizada en los museos franceses, ponen en cuestión la noción de necesidades culturales entendidas como auténticas a naturales, o naturales. Y desde esta perspectiva, a lo largo del siglo XX, el tipo de investigación ya no está midiendo aquello que les conté recién de la fatiga, sino que empieza a medir la eficacia de las exposiciones. Y se estudian, por ejemplo, variables de aprendizaje, el poder de atracción o retención, los niveles de compromiso y respuesta, la eficiencia expositiva, cómo se procesa la información, cómo se organizan los elementos expositivos, si los visitantes están satisfechos, si los textos son muy largos, dónde se ubican, etc. O sea, cuando relevamos qué tipos de objetivos y metodologías de investigación se utilizaban, van más o menos por estos lados. Y la última categoría, que sería la categoría en la que estamos ahora, es la categoría de la mirada deseante. Vimos la mirada ilustrada, la mirada conocedora, la mirada deseante. Esta posición coincide con lo que se conoce como constructivismo. Es un sujeto educado que le gusta aprender, ser motivado y que entra en alianza con sus educadores. Se siente responsable de su propio aprendizaje, desarrollo y adaptación y se siente parte de una sociedad que cambia. Los otros modelos estaban más fijos en un imaginario de sociedad más fija y más conservadora. Este sujeto sabe que todo cambia muy vertiginosamente. Entonces, está relacionado con el constructivismo que nos concibe como sujetos activos en la construcción de nuestro aprendizaje y concibe este imaginario, esta idea de mirada deseante, como de que todos tenemos esta posibilidad de querer ser parte de una audiencia de museo. A los educadores, a los guías, se los considera facilitadores de la participación y ellos mismos esperan poder involucrar a sus públicos, no solo en temáticas vinculadas con el museo, sino poder entrar también en resonancia con cuestiones más personales. Se plantean modos de accionar más sutiles, más sugerentes, menos centrados en lo correcto o lo incorrecto, o lo bueno y lo malo, que por ahí eran más paradigmas de las versiones anteriores. Los museos en esta, digamos, etapa de la genealogía se consideran centros de aprendizaje de opción libre, donde los visitantes pueden elegir lo que quieren hacer y el modo en el que lo quieren hacer. Y en cuanto a los estudios de público, de esta, digamos, dentro de esta concepción, a partir de los años 70, se empiezan a utilizar metodologías de investigación educativa. Y los esfuerzos se focalizan entonces, en entender la experiencia de visita en su contexto, las motivaciones, la agenda del visitante, los modelos de toma de decisiones, de qué hago o qué no hago,
los modos de ver, sus intereses, la relevancia de la exposición y el nivel y modelo de atención de los visitantes en cada una de las exposiciones. Y dentro de esta última, digamos, imaginario de la mirada deseante, ahora vamos a ir viendo concepciones más cercanas a lo que actualmente estamos trabajando vinculados con nuestros públicos. Por un lado sería esta idea de visitantes asociados. Visitantes asociados que serían aquellos cuando los concebimos como parte imprescindible de las decisiones que tenemos que tomar. La especialista norteamericana Kathy McLean destaca que en la actualidad los museos están utilizando las investigaciones de público para entender mejor cómo diseñar los programas y exposiciones en función de sus audiencias. Entonces, los visitantes son considerados como socios en un proceso generativo de aprendizaje al interior de una comunidad dinámica de aprendices. Y de este modo, los museos incorporan los estudios de público en su trabajo cotidiano. Es bien interesante la experiencia que en el diseño 1990-2000 se realiza en Francia, porque se desarrolla un campo interdisciplinario que se interesa tanto en la exposición, tanto en lo que la exposición le hace al visitante como en lo que el visitante hace en la exposición. O sea, se interesa por las transacciones reflexivas que existen entre la exposición y sus visitantes. Y le interesa esto para ampliar y diversificar a las audiencias, para orientar su estrategia cultural y para conocer quiénes van y quiénes no, y de los que van, de qué sector de la población son, etcétera, etcétera. En esta época, a finales de los 90, es cuando comienza también a utilizarse el concepto de curaduría educativa. Y esta idea reconoce dos orígenes. Uno que se origina en los museos de arte, vinculado a los desafíos que plantea sobre todo el arte contemporáneo, y el otro se origina en los museos de niños y en los museos interactivos de ciencias. Y deviene en la necesidad de contar en los equipos de diseño de las exhibiciones con especialistas de educación que aporten el punto de vista de los visitantes. Y vamos a seguir enriqueciendo esta idea de visitantes o públicos asociados con la idea de visitantes, autores, actores. Esta idea de actor y autor y de espectador emancipado, si seguimos la terminología de Rancière, se fundamenta en esta idea de que todos tenemos capacidades de traducción e interpretación y esto nos vuelve semejantes a unos con otros. Y desde esta perspectiva, las investigaciones de público francesas que recién les comentaba, las especialistas Jacqueline Eidelman y Melanie Rustan, han desarrollado un campo de investigación que intenta abordar la complejidad de la experiencia en los museos desde un punto de vista antropológico, situado entre los procesos de individualización y socialización de la cultura. Y que para ello es necesario abarcar tres dimensiones. Por un lado, el universo de percepciones, emociones, afectos y estética. Por otro lado, el universo del conocimiento experiencial referente a la orientación conceptual y topográfica en el museo. Y finalmente, el universo axiológico, que incluye todo lo relativo a valores, ética, lo identitario, lo político, la relación con uno mismo y con los demás. Y a partir de estos universos, las investigadoras organizan categorías, como ellas dicen, dichas y contrariedades, que suceden en las visitas a los museos y hacen un detallado, plantean un detallado universo de posibilidades de las cosas que nos pasan cuando visitamos museos. Por ejemplo, euforia, plenitud, serenidad, asombro, enriquecimiento, estimulación, confianza, hospitalidad, civismo, abatimiento, decepción, cólera, aburrimiento, pereza, agotamiento, indignidad, exclusión, falta de civismo. Cruzando estas categorías y los universos, proponen un complejo sistema para intentar comprender las cartografías y constelaciones de la experiencia de visita. Entonces podemos preguntarnos, en vez de las tradicionales
preguntas que, como yo digo, nos pueden aportar algún dato, pero en general algún dato de algo que ya sabemos. ¿A qué me refiero? Me refiero a cuando, por ejemplo, vemos dispositivos de investigación que preguntan a la salida de los visitantes qué fue lo que más les gustó o qué aprendieron. Son preguntas tan inmediatas que en general tienen unas respuestas así, inmediatas, con, digamos, de poca complejidad. Los estudios más serios vinculados con la experiencia de museos en general tienen una fase que es de entrevista al finalizar la visita y otra fase que se hace como a los 3 o 6 meses. Estos son los estudios sobre todo de Folk y Dirkin. Y entonces, en esa comparación entre lo que es los primeros registros a la salida y lo que quedó de esa visita en un tiempo posterior, es cuando se pueden construir realmente las categorías y todo el trabajo de Folk y Dirkin acerca de la experiencia de los visitantes, así lo demuestra. Entonces, tal vez esas preguntas que a veces hacemos, todos hemos hecho, inmediatas, solo nos sirven para constatar cosas que sabemos, cosas de esos dispositivos o esos lugares de una exposición que sabemos que mejor funcionan o que son más atractivos que otros. Entonces, en este marco de trabajo y de profundidad acerca de cómo concebimos la experiencia de los visitantes en nuestros museos, es que se empieza a perfilar esta idea de especialistas en visitantes. Y al principio también les nombré esta idea de lo que se llama visitantes ocasionales o lo que también se llama no visitantes, categorías medias complejas, porque también hay muchos estudios que se preguntan si realmente estamos seguros que las personas que no van a los museos desean ser designadas como tales, como no visitantes, o si ha habido demandas de los que no visitan a los museos vinculadas con los museos. Esto en la pandemia lo comprobamos, digamos, no vimos demandas para que los museos abrieran sus puertas en términos de que fuera algo como imprescindible. Esto es, digamos, una tarea todavía pendiente de los museos, de cuál es el lugar que verdaderamente ocupan en la sociedad. Y entonces, digamos, alrededor de lo que son visitantes ocasionales o no visitantes, en general hay poca investigación. Pero si recurrimos a la genealogía con la que inicié esta conversación, en la primera categoría, los que eran no visitantes eran los que no sabían comportarse en los museos. Y en la segunda categoría de la mirada conocedora eran los que no tenían gusto y distinción. Y en la tercera categoría de sujeto deseante, por todo lo que recién vimos, de todo lo que todos tenemos capacidad de interpretación, no entraría el concepto de que no hay no visitantes. O sea, todos podemos ser potencialmente visitantes de museo. Pero como vimos antes, las necesidades culturales no son auténticas ni naturales. Y acá entonces les cabe a los museos instalar la demanda. Es una responsabilidad de los museos. Dice Jocelyn Dodd que tenemos que pasar de pensar en lo que les falta a nuestros visitantes para convertirse en nuestro público, para trabajar sobre lo que nos falta a nosotros para convertirnos en atractivos para ese público. O sea que cada museo debe suscitar aspiraciones y construir demanda. Las investigaciones en México confirman que visitar museos es una práctica minoritaria y en Argentina también alrededor del 15%. Y hay múltiples razones por las cuales las personas no van a los museos. Si tomáramos las categorías que vimos recién, la primera respuesta que aparece y sigue apareciendo, aunque los museos se hayan convertido mucho en los últimos 100 años, o sea, de lo que eran hace 100 años hasta ahora, o hasta más, sin embargo, la primera representación que todavía sigue muy fuerte cuando uno habla de museos es la categoría de aburrimiento. Pero hay otra categoría que también aparece y aparece vinculada con los museos de arte contemporáneo y es la categoría de la exigencia, a sentirse no competente. Y por supuesto también está la categoría de accesibilidad. Sin embargo, es necesario que
La tarea, digamos, de salir de ese nivel de representación, como de que es un lugar aburrido o que es un lugar exigente o poco accesible, es una tarea que se tiene que realizar en los museos, pero no en los museos solos, sino que los museos tienen que darse, por supuesto, esta tarea al interior con los profesionales, pero esta tarea es una tarea que hay que hacer en conjunto con la comunidad. Y cuando nos ponemos a pensar cómo hacer esta tarea de vincularlos con la comunidad, debemos preguntarnos, seguramente, al inicio, de por qué querríamos trabajar con nuestros públicos, por qué querríamos conocer a nuestros públicos. Hay también muchas investigaciones que dicen que hay museos que solo quieren conocer a sus públicos para convertirlos en clientes o en usuarios, para mercantilizar la cultura. Entonces, nosotros tenemos que saber, bueno, nosotros queremos conocer a nuestros públicos para compartir autoridad, para diseñar exposiciones en conjunto, para hacer que nuestras exposiciones tengan sentido en sus vidas. Son preguntas interesantes para hacerse al interior de cada uno de los equipos de museo. Y entonces vamos a lo que sería lo que hoy representaría en términos de los estudios de la museología, lo que se llama museología participativa. La museología participativa tiene que ver con todo lo que podemos hacer con nuestros públicos para hacerlos sentir parte de ese lugar que, por supuesto, como son patrimonios públicos, también les pertenece. Y entonces el campo de la museología participativa se propone escuchar cómo cada visitante o potencial visitante puede ser reconocido en su subjetividad. De este modo se asume y reconoce la variabilidad de funciones y discursos que puede tener una misma exposición en función de la heterogeneidad de los públicos y los distintos procesos de apropiación. Y así se determinan centros de interés, lazos entre la historia de las personas y la temática en cuestión, que aportan diferentes dimensiones a la hora del diseño. Aunque el impacto de este tipo de museología todavía en la región es limitado, estas prácticas recuperan los valores de territorio y de comunidad de la nueva museología y la museología social, todo lo que se inició en la década del 70 en la ya muy conocida y famosa Mesa de Santiago, y por otro lado reconocen a los visitantes y a los profesionales de museo como comunidades interpretativas, todo esto sostenido desde también los paradigmas de la museología crítica y postcrítica. Entonces, en base a estas ideas, todo museo contemporáneo debería impulsar el reconocimiento de su aporte para el aprendizaje, su contribución para el desarrollo de la sociedad y, sobre todo, el valor de la experiencia humana. Y así quizás muchas más personas podrían encontrar en los museos algo que sientan que les pertenece. Y esa, en general, es la clave. A los que nos gusta ir a los museos, siempre estamos buscando algo, entre comillas, que nos pertenece, algo que nos identifica. Y eso es lo que hace que invitemos a otros a ir a los museos o que cuando estamos en los museos nos convirtamos en los guías del grupo con el que estamos visitando. Entonces, esta idea de poder encontrar en los museos algo que nos pertenece debería extenderse un poco más en términos de la sociedad. A consecuencia de este nivel de complejidad, de cómo hacemos para alojar tantas diversidades, yo creo que ese es el desafío, por lo menos para mí, más interesante y atractivo, tenemos que ser muy conscientes que los programas participativos no son solamente una cuestión de técnicas y formatos. Y ahora con el tema de las redes sociales, es una imitación de lo que pasa en las redes. Sino que lo que proponen los museos que van a la vanguardia en este tipo de innovaciones es que todo abordaje de la museología participativa es un espacio de éticas y políticas con significados específicos. Y lo que proponen es que hay que iniciar estos trabajos asociándose con grupos comunitarios que en general no concurren a los museos. Y dan como ejemplo amantes de un deporte, club de fans de algún artista, asociaciones de amas de casa, gente joven, organizaciones de padres y barriales. Es decir,
para empezar a de verdad hacer lugares inclusivos, trabajar con instituciones o grupos con algún nivel de organización pareciera ser una de las claves que más funcionan. Y cuando tenemos por ahí estos grupos de comunidad elegidos para empezar a hacer nuestros trabajos de participación y de museología participativa o de conocer qué ideas tienen sobre algún tema sobre el que vamos a desarrollar una exposición, tenemos distintos modos de trabajar en esta línea. Podemos hacer proyectos que sean solo de contribución, les preguntamos sobre sus ideas y luego las utilizamos, de colaboración, los incluimos en alguna toma de decisiones, de co-creación, desde el inicio participamos co-creando con ellos, o lo que se llaman proyectos alojados. Esta es una categoría de Nina Simon, que es especialista en museos participativos. Pero en realidad todos estos distintos niveles de participación se presentan mezclados y por ahí en distintas partes de un proceso uno encuentra como que hay colaboración, en otro hay co-creación, etc. Ahora bien, también quienes hemos experimentado procesos de trabajo de participación con los públicos, sabemos que esto conforma una ambigüedad de sentidos, que por un lado favorece la investigación del saber experto y al mismo tiempo, cuando el saber experto entra en contacto con el saber de la comunidad, a veces puede sentir que ese saber experto está como limitado. Y ese es como el corazón de la museología participativa, que como bien dicen también quienes lo investigan, el único modo de resolverlo es la mediación participativa. De lo que se trata es de que lo que ha variado es que ya no existen esas verdades únicas que el museo transmite de un solo modo, sino que pues, se pueden alojar distintas voces y distintas perspectivas. Pero no se trata tampoco de caer en un relativismo de creencias, sino que hay que investigar sobre qué cuestiones los destinatarios se plantean preguntas sobre el tema de una exposición y tratar de llegar a productos expositivos que sean presentados como una experiencia abierta, susceptible de ser vivenciada diferencialmente por cada uno. Un camino, entre otros caminos posibles, donde cada visitante, actor, autor, pueda interrogarse o interrogar a otros y construir un lugar de intercambio y debate. La idea del debate en el museo, de esta idea que Elaine Gurian habla siempre del tercer lugar, de esos lugares donde uno puede discutir en forma segura sobre temas complejos, creo que también es una de las ideas más atractivas que los museos debieran poder abarcar. Es desafiante porque pone en cuestión los temas vinculados con lo de autoridad, como dije recién. Pero también, reitero, no es una cuestión de reemplazar el saber experto. Si, habilitar la participación a la hora de incluir las narrativas de los visitantes no es abdicar de las responsabilidades curatoriales, sino que es un tipo de responsabilidad diferente. Es un nivel mayor de conocimiento que radica en una cultura organizacional que está segura con el saber que aloja y a la vez puede hacerlo jugar con otra multiplicidad de saberes. Y entonces, cuando trabajamos desde este lugar, concebimos a los museos como contextos de aprendizaje y a todo el equipo que forma un museo como una comunidad de práctica. Una comunidad de práctica que trabaja en forma colaborativa a través de lo que se llama práctica reflexiva. La práctica reflexiva, que es una metodología de trabajo en ciertas profesiones más habitual que en otras, en la práctica reflexiva cada uno es considerado especialista en su campo. Y si hablamos, por ejemplo, de un equipo de educación trabajando en la modalidad de práctica reflexiva, se trata de instalar en el tiempo y el espacio del trabajo de los equipos momentos de reflexión que no solo tienen que ver con los momentos de evaluación
del trabajo a fin de año o de planificación a principio de año, sino que está en la rutina cotidiana. ¿Y qué permite la práctica reflexiva? Permite hacernos preguntas, como dice Alice Semedo, de temáticas de difícil acceso o cuando o que la rutina nos corre y que no nos podemos detener. Por ejemplo, lo que está en la segunda página de esta libretita. Lo que se puede cambiar en cada museo y cómo trabajar con lo que no se puede cambiar. Cómo valorar las perspectivas de otros, aunque sean muy diferentes a las propias. Cómo los demás nos perciben a nosotros y sus percepciones y sentimientos sobre el museo. Cómo nos tensionamos en el museo, qué nos tensiona en el trabajo cotidiano y cómo eso impacta en la tarea cotidiana. O cómo contrarrestar las estructuras sociales y culturales del contexto. Estos son simplemente ejemplos, pero son ejemplos de temáticas que a veces permanecen como eco, ¿sí? Cuando trabajamos cotidianamente y que no terminan de tener como un lugar de inserción en el trabajo cotidiano. Y en esta práctica de práctica reflexiva, los educadores, los equipos de educación de los museos tienen un lugar central, porque ellos son los que están en mejores condiciones de conducir el trabajo con las comunidades, dado que están directamente vinculados con sus intereses y necesidades, sea la comunidad de docentes, alumnos y alumnas, sea la comunidad de las familias, sea la comunidad de grupos con necesidades particulares. Sin embargo, muchas veces los educadores de museo no son tenidos en cuenta desde este punto de vista, o ellos mismos no se conciben como asumiendo este tipo de rol. Entonces, es deseable que la educación en museos y las curadurías educativas se integren en la dinámica general de los museos, introduciendo estos tipos de criterios e intereses e influyendo en la toma de decisiones. Y entonces, con estos sentidos, cuando los museos deciden que el único modo posible de cambiar de esas representaciones que decíamos antes, fijas de lugares aburridos o separados de la sociedad, el único modo de cambiar es en el trabajo con las comunidades, y que la participación y el compromiso con los visitantes es el único modo que los va a sacar del rol tradicional, los museos se convierten en instituciones que aprenden y que necesitan todo el tiempo una escucha colectiva con esos socios que deciden que los van a acompañar en este camino. Y ahora, para ir terminando, quisiera compartir algunas de las reflexiones que llevamos a cabo en el Centro Cultural de la Ciencia, que funciona, depende del Ministerio de Nación de Ciencia y que funciona en el Polo Tecnológico, en la calle Godoy Cruz y Soler. Y adentro hay, además del Centro Cultural, hay un museo interactivo que se llama Lugar a Dudas. Y les voy a compartir algunos de los instrumentos que utilizamos para el conocimiento de nuestros públicos. Esto que llamamos constelación en horizontal, lo realizamos entre los años 17 y 19, y esta variedad de colores tiene que ver con distintas situaciones a través de las cuales relevábamos información o trabajábamos con los públicos. Lo que ven en color verde, por ejemplo, son todos los lugares o dispositivos donde los públicos nos ponían o nos daban su voz directamente, los libros de visitas en distintos lugares del espacio, distintas actividades como unas historietas mudas que eran el diálogo de hormigas, que se comentaban una a la otra cosa si el público tenía que completar qué se estaban diciendo esas hormigas, o las preguntas del corcho, que es un espacio analógico de participación con una pregunta y la gente pone su respuesta en un papelito, o las reflexiones de los copilotos, son los guías del Centro Cultural de la Ciencia, son estudiantes de distintas universidades, sus reflexiones acerca de su mejor copiloteada y ahí relevar cuál era la voz o el lugar de los públicos. El libro de visitas, como ya les dije, ejercicios como definir el C3, que es el Centro Cultural de la Ciencia, en 6 palabras, etc. Después hay otra serie de instrumentos que están como en un color fucsia
Y esos son instrumentos especialmente diseñados por nosotros como cuestionarios, encuestas, en distintas situaciones, a público general, a público escolar, en la noche de los museos, todos los datos del registro de asistencia, por ejemplo, de lo que relevamos cuando las escuelas, bueno, antes de la pandemia, venían y toda esa información. Después tenemos además esas dos que están en turquesa, color turquesa, que es cuando nosotros nos ponemos en posición de observar a los públicos a través de rutas de exploración, observación en sala. Y después, en el color como naranja, lo que tiene que ver con una investigación en especial que llevamos a cabo desde que se inició, digamos, se inauguró el Centro Cultural, que tiene que ver con los imaginarios sobre la ciencia de distintos grupos de participantes, alumnos, docentes, los mismos guías y el público en general. Este tipo de constelaciones nos permiten a nosotros diseñar nuestras actividades, ¿sí? Ahora les voy a seguir mostrando, conocer más a nuestros públicos, conocer su regularidad y frecuencia de visitas, conocer quiénes vienen al C3 y darnos cuenta también de quienes no vienen. El desafío constante que tenemos en el C3 es que toda acción cultural que nosotros emprendemos sabemos que está amenazada por la inequidad del acceso a la cultura. Y eso es una de las preocupaciones más fuertes que tenemos. Y acá vemos lo mismo, pero en vertical, distribuido a lo largo del edificio del Centro Cultural de la Ciencia, para ver en qué lugares esta representación nos permitía ver en qué lugares nosotros estamos relevando este tipo de información. Y, por ejemplo, analizamos los libros de visitantes desde el 2015 hasta el 2019 e hicimos un relevamiento, pasamos todos los comentarios e hicimos este relevamiento, este juego de palabras con esos dispositivos de formar nube de palabras, y que también fue bien interesante que apareciera, además del agradecimiento, por supuesto, esta idea de lo lúdico y la ciencia, que es uno de los objetivos con los cuales se diseñó el Centro Cultural de la Ciencia. Y, por supuesto, otras cosas como, bueno, esta idea del espacio, que es algo que cuidamos mucho, esta idea de las propuestas, las actividades, lo divertido, la buena onda. O sea, hay mucha cuestión referida a cómo son atendidos. También hay quejas, ¿sí? Y están por algún lado, pero están en menor proporción. ¿Y esto para qué nos sirve? Esto nos sirve para plantearnos, por ejemplo, objetivos. Al finalizar esa serie de instrumentos de investigación y de observación, habíamos llegado en un momento, todos estamos hablando antes de la pandemia, por supuesto, en el 2020 estos papelitos seguramente hubieran dicho otra cosa, pero esperando volver a las prácticas habituales, prepandémicas. Entonces, ven, por ejemplo, el papelito verde, dice difundir el impacto en la vecindad y colectivos no habituales. Esto me refería yo también antes. O sea, porque el C3 es más conocido lejos que cerca. O sea, la vecindad del C3, esto le pasa a muchos museos, es habitual. Entonces, hay que hacer actividades específicas para trabajar con la comunidad vecina. Expandir programación para adolescentes y jóvenes, no la escolar, no la educativa, que esa sí es una gran proporción, sino lo que sería la programación cultural. Diversificar y aumentar el programa educativo para visitas escolares tiene que ver con llegar a otros sectores, aquellos sectores a los que les es más difícil concurrir, y todos conocemos el problema que tiene que ver con el transporte. Entonces, bueno, en el 2020 estábamos por hacer toda una acción para tener transporte para que escuelas en situaciones más vulnerables o lejanas pudieran acceder a las visitas. En el medio, poner a la ciencia en contacto con la sociedad, construir la cultura científica, todos estos son como nuestros objetivos continuos y permanentes, ¿sí?
y el trabajo que hacemos con la comunidad de docentes amigos, que es una comunidad que se va construyendo muy de a poquito, es una comunidad a la que invitamos todos los años a todos los docentes que participaban de las visitas y que se constituyó con un grupo de 20 docentes con los cuales seguimos en contacto y esperamos retomar ese tipo de actividades en las cuales nos ponemos a diseñar actividades para luego generalizar a otros docentes. Esto que dice observar madres, abuelas y niñas de 10 años tenía que ver con una investigación que se estaba haciendo en otros museos de ciencia del mundo. Es, digamos, está observado que las madres, los padres explican ciencia más a sus hijos varones, pero también está observado que quienes más van a los museos son las madres. Entonces, ahí queríamos desentrañar un poquito como todo ese universo. Y lo de 10 años tenía que ver con que era la edad en general en que hasta los 10 años las niñas se manifestaban como con mucho interés por la ciencia y después el interés empezaba a decrecer. Diseñar actividades para familias y difundir visitas para adultos mayores. Entonces, todo esto tiene que ver con esta idea de pensar a los visitantes como invitados y como sujetos de experiencia. Esto nos coloca en el lugar de anfitriones y pone el acento en los tipos de experiencia que cada uno construye en las visitas. Y ahora sí ya voy terminando. Es de desear que por medio de estas y otras modalidades los museos puedan seguir definiéndose como las casas de las musas para mucho, o sea, para muchas personas. O sea, dejar de ser casas de autoridades para algunos pocos ilustrados o conocedores y convertirse en casas de musas para muchas más personas. Espacios públicos de experiencia donde se alojen nuevas narrativas y pluralidad de voces. No hay recetas mágicas ni universales porque este tipo de prácticas solo mejoran con su ejercicio cotidiano en cada contexto en particular. Y como dicen los museos pioneros en estas lides, esto vale la pena y como todas las cosas en la vida, la confianza se afianza cuanto más se trabaja en forma conjunta. Muchas gracias. Te agradecemos muchísimo el haber aceptado nuestra propuesta para la conferencia. Ha sido una excelente conferencia. No tenemos preguntas. Se ve que la gente está en huelga de preguntas, así que te dejamos en libertad y te agradecemos muchísimo la participación. Nos has aclarado una cantidad de conceptos. Bueno, Graciela, muchísimas gracias a ustedes por haberme invitado y espero que el Congreso, en lo que les resta, siga profundizando estos contenidos y nuevos para que los museos universitarios también puedan ser parte de estas reflexiones. Muchas gracias.